Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Nosotros estamos transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, South America. Bienvenidos sean todos. Y bueno, siempre les recordamos que estamos transmitiendo también a través del Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal, de nuestro canal de YouTube Programa Satélite. Y bueno, si se quieren comunicar con nosotros, háganlo directamente a nuestro WhatsApp 307-16-0034. Aquí tenemos en el panel a Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio a nuestro programa, como siempre, con la frase acostumbrada. Y dice así: no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Vamos. Tenemos a Martín Arzuaga. Martín, ¿cómo estás? Te habla Karina González, bienvenido a Programa Satélite. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Karina, muy buenas tardes a todos los que ahí están presentes contigo y a todos los oyentes. De verdad que esto de la tecnología me da un poco duro, pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Tranquilo, Martín. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poco, Martín, qué ha sido de tu vida después del fútbol. ¿Qué ha pasado contigo? Bien, dedicado a algunos proyectos que tenemos con entidades territoriales. Y bueno, ahora incursionando en lo que es... Tengo un canal de YouTube. Uh-huh. Ahora voy a comenzar con ese mismo proyecto que se llama En la Arena con el Toro, en la cual voy a emprenderlo nuevamente en una segunda temporada. Y bueno, estoy incursionando ahora en lo que es la polémica por televisiva y eso. Entonces, sí. Ahí vamos. ¿Te gusta la polémica, Martín? Un poquito. Yo he sido un tipo de polifacético y de verdad que bueno, sí, en mi vida ha estado presente la polémica, porque en realidad uno en la cancha muchas veces pues genera muchos criterios y eso es válido, ¿no? Entonces en el fútbol, en el deporte que bueno, el fútbol en este caso que uno siempre se ha movido, pues nadie tiene la razón. La razón siempre es el presente y de verdad que por eso siempre no fui ajeno nunca a las críticas, porque las críticas siempre han existido. Entonces hoy que estamos en otra faceta, pues con respeto la haré siempre también. ¿De qué te arrepientes no haber hecho en tu carrera? ¿De qué? Sí. Muchas veces uno no toma las decisiones en todos los sentidos, hasta en lo familiar. Uh-huh. Muchas veces uno no toma las mejores decisiones, pero bueno, yo no soy de arrepentirme, simplemente... se tomaron y más allá de cómo se hayan tomado, si bien o mal, están presentes. Entonces, tiene uno que aceptarlas, diría yo. Entonces, pues sí. No, nada. No me arrepiento de nada. Bien, te habla Benjamín Gutiérrez. La primera pregunta es, ¿cuál fue tu mayor frustración durante tu carrera en el Junior? Uh-huh. Y una anécdota de esa final del 2004 en Medellín. Sobre todo cuando les dijeron que tenían que jugar con la camisa amarilla de entrenamiento.
Buenas tardes, Benjamín. No, yo no. A ver. Yo creo que fue el. Mira, yo les voy a decir algo. Miren lo que yo les hablé ahorita del profe Comesaña. Ajá. Él no me metió en el 2014. En la final contra Nacional. En la final. Y yo quería matarlo, mano. Yo recuerdo, porque fue algo atípico. Ese día estábamos en un hotel, no me acuerdo qué hotel era. Total, el hotel es atrás, de la parte de atrás quedaba una calle en subida, en Loma. Usted sabe que me di en Loma. Sí, pura loma, así es. Y entonces estamos como en un piso 12 por ahí. Y a las 2 de la mañana, yo estaba con Quiñones. A las 2 de la mañana por allá hicieron unos tiros. Unos tiros porque choricera no era. Y yo estaba, o sea, Quiñones estaba del lado del vidrio. ¿Sí me entiendes? Y yo estaba de este lado, del lado, aquí a la vuelta que daba el baño. Cuando sonó el primero, Quiñones estaba cerrando la puerta del baño y yo apenas me iba a tirar. Bueno, total, nos dormimos. Yo decía, Dios mío, tú me has puesto 10 años más tarde en el mismo estadio. Le Sí. decía yo a Dios, le decía, ¿será algo que querrás tú conmigo nuevamente? Cuenta. Cuando fuimos al estadio que el profe me dijo, No vas. él también me rodeaba para decirme, ¿verdad? Porque él sabía que yo era un tipo, a ver, Explosivo. no, no, no. Que yo era un tipo profe, ya, y me faltó, ¿sabes? Me faltó carácter. Porque el profe le gusta eso. Y él sabía que yo podía reprocharle. Entonces él daba, por más que él es un tipo de carácter, porque el tipo. Pero él sabía que Lo yo ibas no a era. persuadir, tú tenías esa capacidad de Que, persuadir. no, que yo no, que yo no. No, no iba como a echarme a las petacas, como que, ah, bueno, me da miedo y bueno, ¿sí me entiendes? Sí. Y el tipo me dio vuelta y después me dijo, Martín, va para la grada, ¿eh? ¿Cómo? Vas para la grada, me dijo. Se lo juro que yo salí, o sea. Me acobardé porque yo siempre he sido un pelado de carácter. Pues, no, las consecuencias vienen después, pero yo soy así. Y yo daba la vuelta y yo decía, ¿será que lo entrompo o no lo entrompo? O sea, entromparlo en el buen sentido, en decirle, profe, ¿será que lo? Pero como yo sé también quién es él, o sea, vamos a chocar, se llega a perder y me van a señalar a mí, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué desconcentrar al profe? Porque eso es una frustración. Y otra, o sea, fue una frustración el no decirle al profe, téngame en cuenta, así sea en el banco, póngame, profe, pero téngame en cuenta que por algo estamos aquí. Otra frustración, el 2003 cuando me expulsaron en Manizales. En la De verdad es final. la hora y no sé por qué me expulsan. Ni se volvió a mostrar esa jugada, ni mucho menos. Y como siempre he dicho, estaba más arreglado que los sobrinitos míos son cuando van para fiesta. ¿Alguna vez te ofrecieron para ir a Nacional? ¿O En el estuviste cerca? 2008. ¿Estuviste cerca para llegar a Nacional? En el 2008. Aquí están mis hijos. Que hago mal en cogerlo. Ahí está Dios que yo no he hecho mentira. Bueno, tú me conoces. Sí. Y sí, me ofrecieron hasta un poco más de lo que me daba Junior en el 2008. Me llamó Barrabás Gómez. No solamente me llamó a mí, llamó a mi mamá. Vivíamos acá, aquí mismo. Y llamó a mi mamá, o sea, hasta bueno por un técnico que se interesa por la parte humana, la parte afectiva del jugador que va a Sí, llevar. por tu Porque me familia, obviamente. llamó a mi familia primero. A mi familia. Y después me llamó a mí. En ese entonces Junior estaba peleando el descenso en Oye, el pero 2000. me crea la, ¿qué dijo tu familia? No, no, ¿qué va a decir? Mi mamá es más hincha Junior que yo. Mi mamá, cuando yo estaba por allá, la veían peleando allá en el estadio y yo estaba por allá, por fuera, y ella iba a sus partidos. Y ella Qué iba a sus partidos. belleza.
peleaba, ¿no? Como en el papá de Palacio se daba un puño con la gente cuando... Sí. ¡Qué maravilla! Sí. Tu mamá es un personaje, definitivamente. Uy, Dios mío. No, pero entonces tú rechazaste la oferta del Nacional, ¿no? Sí, sí, pero esto no quiere decir de que yo esto es una profesión. Sí. Yo la rechacé porque Junior estaba pasando por un momento de verdad. Yo he visto muchos que han dicho que han rechazado y se han ofrecido a Nacional. Entonces uno en el fútbol se da cuenta de todo. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida y lo más importante es que es un trabajo y yo creo que la rivalidad debe quedar siempre en el campo y en los hinchas en el campo. Sí, ya se terminó el partido, ya es otra cuestión, ya somos hermanos, yo no puedo pelear. Yo conozco familias que son uno de digamos de Nacional y el otro Junior, no por eso se van a matar, no. Esto es, eso para es verdad, para eso, y para gozar eso... y para disfrutar del Harlan que está allá en Nacional y para disfrutar de quién acá, de Carmelo, de Martínez Borja, de todo, de Cariaco, no sé. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que diferenciar, ¿no? No te puedes tomar eso tan a pecho que... Sí, y a ver, y el picante que se le mete previo a eso es bacano. Sí, y claro. Es bacano, y eso nos llena, ¡ay, fulanito! Y así, pero hasta ahí, ya se terminó el partido, ya que ya no vas a echar el resultado para atrás. Así es. Hemos hablado mucho del partido Junior Nacional, todo lo que ha causado. ¿Cuál fue el equipo colombiano que más le marcaste goles y el gol que más recuerdas? Buena pregunta. Oña, yo no sé si al Pereira, porque ese Alexis Márquez no me podía ver. O no sé si a Nacional también, a Nacional, a la Unión. Yo le hice bastante goles a esa escuchada. Bueno, esa hiciste gente. Más. ¿Cuántos goles hiciste en tu carrera? En Junior hice 73. 73. En Junior. 73. En todo. Con el Medellín, creo que. 99. En el Medellín cumpliste también, 100 goles. Pero en total, en tu carrera, ¿cuántos goles hiciste? 199 goles. Faltó uno. Buenísimo. Bueno, puedes ponerte otra vez la camiseta y. De pronto, el gol que uno más recuerda como hincha fue que le hizo a River en el Monumental, en Argentina. El de Nacional. Pero ¿cuál es el favorito de él? Yo hice un gol, el segundo gol que hice, se lo hice al Bucaramanga. Aquí. Les voy a decir, yo tenía el CD de los goles míos, se me perdieron. Nada más ahí lo había visto. Me volteé como de 30 metros. El arco de ellos estaba para acá atrás. Ajá. En norte, para norte. Ajá. Y yo estoy de espalda, yo estoy de espalda hacia ellos. No sé quién me da, si fue Marquinho, me da el balón, y yo me iba hacia allá. Y le metí con la izquierda y se la metí a todo el ángulo a Rocco. Rocco, un arquero que tuvo el Bucaramanga. Ese para mí, como de 30 o 40 metros, se la metí a todo el ángulo. Y fue el segundo gol. Eso sí me acuerdo yo. Fíjate, ese es su gol a Bucaramanga, no a River, como tú decías. A Bucaramanga. Sí, oye, Martín. No, pero yo hice, o sea, estoy hablando de Junior. Yo hice un gol que fue el gol de la Copa Libertadores en el 2009 con San Martín de Perú en el estadio ese que acaba de jugar Uruguay. El estadio de Nacional de Uruguay se llama El Centenario. El Centenario es más chico, fue el mejor gol de la Copa Libertadores ese año. Me dieron un pase como de 40 metros y sin dejarla caer, le pegué así con todo el empeine y se la metí al arquero de un tal Sosa de Nacional de Uruguay. Fíjate. Así es. Martín, y ahora que vas a tener el canal de YouTube en tu programa, ¿a quién te gustaría entrevistar? ¿A quién te gustaría pronto sacarle las tripas, como dice uno? No, yo... es que... ¿Ustedes se acuerdan de César Mora viajando por el mundo? Sí, claro. De ese, o sea, con ese mismo concepto. O sea, vas a viajar por el mundo, entonces. Ese es tu... Sí, voy a... Bueno, está en proyecto, estoy en eso. Ya es un proyecto bastante bastante interesante y bastante costoso, pero bueno, voy a ver
la posibilidad que me apoyen las empresas como Tecnoglass, todo este tipo de empresas que apoyan, o si no hacerlo con empresas privadas o públicas. Esperemos para ver si me apoyan, pero sí sería de mucho interés para la gente joven, adolescente, que totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, muy buena iniciativa, te felicito. Y bueno, de todos modos, los micrófonos acá en Programa Satélite están abiertos para ti. Algunos dicen, oye, pero ¿por qué Martín no interviene de vez en cuando en nuestro programa? Les gustó mucho tus cuentos, tus historias, pero eso deja de entrever lo que podría ser tu canal, ¿no?, en un futuro, y lo entretenido que va a ser. Un abrazo para ti, Martín, un gustazo conocerte. Muchas bendiciones. Agradecido yo con ustedes por la oportunidad y bueno, ahí estamos, siempre disponibles. Tenía interés, muchísimo interés en hablar contigo, Camilo, porque quisiera que escogieras el personaje con el cual me vas a dar un concepto sobre el presidente Maduro de Venezuela. Es decir, escoge tú el personaje que va a opinar sobre Maduro. Buenas tardes. Las hablo desde el más acá. Pues, te lo voy a resumir en una palabra, pues, en una frase, pues. Maduro, ¿por qué no te callas? Gracias, comandante. Bueno, escoge el personaje para hablarme un poco de lo que piensas de Pekerman, el técnico de la Selección Colombia. Ah, bueno, pues la verdad es que yo admiro mucho a ese man, ¿entendés? Pero los pelados de ahora no son como antes. Nosotros en la selección, nosotros le metíamos todo el perrenque y vos sabes que nosotros éramos más de tranco largo, ¿entendés? Sí. Y la metíamos toda, pues. Y además, a estos manes les falta sabor, les falta rumba, les falta vía, les falta licor. ¡Taque, taque! ¡Te invito a ver! Tienes razón. Bueno, tienes razón. Oye, y escoge el personaje con que tú harías un comentario, por ejemplo, sobre el Papa. El Papa sudamericano. Buenas tardes, les habla Monseñor. Aquí estamos en vivo y en directo para todos ustedes. Un saludo especial al Santo Padre, que le decimos in nomine Patria et Filio et Spiritus Sancti. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, pero para no caer en aquellos que no me conocen, por supuesto, no voy a hablar de religión. Hablemos de fútbol. Voy a narrar un partido de fútbol de la Selección Colombia. Avanza Magnelli Torres por la punta derecha. Se la pasa a James. James arranca toda carrera. Atención, viene la parte más emotiva. Se levanta Falcao. Gol. Buen narrador. De todos estos presidentes. ¡Ah! Buenas tardes, qué pena interrumpirlo. Ajá. Le habla Germán Vargas Lleras, futuro presidente de este país. Y le voy a dejar en claro 5 cosas. En 3. Ah, bueno, pues que me faltan los 2 dedos, pues no puedo. Ustedes creen que son 3, pues yo cuento aquí 5, ustedes. Pues dejémoslo en 4. Hombre. ¿Cuál es la pregunta? Y con gusto le respondo. Que nos hable un poquito de la situación actual del país a nivel internacional con este problema de Venezuela y esa vaina. Mire, querido periodista, le voy a decir una cosa. La política colombiana, como todos la vemos, significa y tiene una gran relevancia de manera particular, mas no en aquel momento donde todos tienen que asistir con su voto, no, porque la corrupción, por un lado, viene siendo representada de manera radical y de manera inteligente, mas no inteligible por aquel flagelo que nos tiene a todos azotados desde hace tiempo, como usted ya sabe. Es decir, en pocas palabras,
estoy hablando mierda. Hombre, hombre. Hay un recuerdo inolvidable, hubo un rifirrafe entre un presidente como Turbay Ayala y García Márquez. Turbay, ¿qué recuerdas tú de Turbay? Evidentemente recuerdo mi gran inteligencia y la manera en que yo hacía todas las fiestas. Y de pronto, después de estar en una fiesta en Palacio de Nariño y con mi entonces esposa Nidia Quintero de Turbay, estábamos arriba y Nidia escuchó unos ruidos abajo. Y Nidia me dice, como que se entraron los ladrones, vaya a ver qué pasó Julio César. Y fui y pregunté, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y no me respondían, ¿quién anda ahí? Hasta que dijeron, ¿su madre? Y dije, no, en serio, ¿quién anda ahí? Bueno, ese es un recuerdo a propósito de la política. Y obviamente me atrevo a hacer ese recuerdo porque aquí, los que estamos acá todos en esta mesa, recordamos a la época de Julio César Turbay. Y de la familia Simpson, ¿de quién eres amigo? ¡Pequeño demonio! ¡Oye, Max! ¡Estoy deprimido! Nosotros tenemos un personaje, Camilo, que le decimos Bartolomeo. Él es aficionado, pues, al tabaco, él se mete sus vareticas de vez en cuando. Uy. Y no vino hoy. Ah, sí, sas. Ah, no hay rollo. ¿Qué habla, pues, papá? Habla mientras voy armando aquí el tabaquito. Mira, nosotros quisiéramos que, evidentemente, evocaras a un costeño. A un costeño en plena acción de prender y de hablar después de fumarte su tabaquito. ¿Cómo lo interpretas tú, un costeño? Vamos a ver. Bueno, la verdad es que tú sabes, loco, yo la verdad me cuesta trabajo. Entonces ya la vaina de interpretar a los costeños, porque me falta el sabor. Full bacano, full bacano, bacano, porque tú lo sabes, la vaina. Pero te puedo hablar como otros costeños de pronto famosos. Ajá. no por el tema que está en ese momento sobre la mesa, pero a ver si le suena esta es muy famoso, es colombiano, dice. Hola, Abel, ¿cómo estás? Te habla Carlito. Bueno, estoy muy contento de poder hacer el lanzamiento de mi nuevo video. Lo hicimos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y gracias a todos mis patrocinadores, a Gonzalo Jiménez de Quesada, a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro, que desde 1853 estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y me inspiraron para hacer esta canción junto a grandes amigos. Y que decía así. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Recuerdo cuando llegaban todos los buques, los barcos, la Pinta, la Niña, Santa María. Cuando llegaban a la bahía de Santa Marta, por supuesto, llegaban con todo el carbón que nos ha inspirado tanto a nosotros, las carboneras. A ver, Marcelino Torrecilla dice, acá en el Medio Oriente, toteándome de la risa con Camilo Cifuentes, porque él está en Dubái. ¿Dubái o Abu Dhabi? Abu Dhabi, bueno. Me está escuchando ya. Bueno, con mucho gusto, claro que sí, un saludo muy especial para el Torbellino. ¿Cómo se llaman? Marcelino. Marcelino, padre vino. Torrecilla. Uy. Yo, te estás dando en la torrecilla, mi querido Marcelino, allá en ¿cómo se llama? Abu Dhabi. ¿En Mapuqué? Abu Dhabi. Esa vaina. Bueno. ¡Con mucho! Tengo que preguntarte, ¿cuántas presentaciones vas a hacer en este fin de semana en Barranquilla? Marcelino, como Marcelino. Mi querido Abel, te habla Julio Sánchez de la W. Ajá. Para decirte que es una única presentación en esta noche. Noche, por supuesto, noche satélite. Abel, ¿dónde está? Estoy aquí en Barranquilla. Pero usted siempre está en Miami conmigo. Bueno, ¿por qué está en Barranquilla? Bueno, estoy de vacaciones.
Pero si, no, cuando, si cuando aquí se encuentra conmigo en Miami me dice lo mismo, estoy de vacaciones. Bueno, ¿quién se la pasa de vacaciones sí, en vacaciones? Totalmente, siempre estoy de vacaciones. Y por supuesto me despido de ti, Abel. Hola, te habla Juan Gabriel. Qué patinada esta última hora. A mí me encantan los pelados como tú. Sí, seguro. Sí. No, por ese extraño parecido que tiene mi cabeza con otras cabezas. El pez cae por su boca. Chimengo en Chona, estos muchachos no cambian. No cambian, Chiri, no cambian. Bueno, voy a despedirme de ustedes interpretando esto tan lindo que suena así. Yo le paro el taxi, yo le paro el taxi. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Y ahora yo me quiero despedir de mi Abelito, mi currucucú, mi chimbenguenchón del alma. Solo existes en mi corazón, solo existes tú. Ahora Satélite, nuestros videos destacados. Los puedes ver en nuestra página web. Visítanos al www.programasatélite.com para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Programa Satélite, más cerca de ti. CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 52 con calle 7289. CopyX. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Con Dios, el azar es eliminado. Dios sabe lo que es lo mejor. No hay lucha en su camino, fuera de su propósito, su presencia y su permiso. Más nunca. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, Amparo. De verdad, bienvenida a Programa Satélite. Ha sido realmente un placer conocerte. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes. El placer es mío estar aquí con ustedes en Satélite. Y sobre todo, miren la conciencia que todos estamos de azul. Ya te diste cuenta. Sí, azul. Yo también, bueno, mi azul es un poco fuerte, pero todos llegamos de azul. No, Amparo, estos dos siempre tienen el mismo color, es algo extraño, como si estuvieran... No viven en la misma casa. No, es que eres mi parte genérica. Oye, Amparo, bueno, tú eres una actriz que has representado unos papeles muy interesantes. Bueno, el último que vi fue el de enfermeras, y te tocó un papel complicadito, ¿no? Porque sí, esta señora... Bastante intensa. Bastante no tiene intensa. Nada y quería todo. ¿Qué pasó allí? ¿Fue muy difícil? Este es un personaje de...
que existe y la y a veces la realidad es mayor que la ficción, y es que es una mujer que no ha podido superar ese pues haber acabado esa relación, ¿no? Y está ahí metida, sobre todo pues dañando, interfiriendo en la próxima relación. Pero todos los personajes son ficción y parten, por supuesto, de un referente, en este caso real, de lo que puede ser una mujer sobre esta línea en lo amoroso, ¿no? ¿En qué papel de todo lo que has hecho, porque has estado en Francisco el Matemático, Azúcar, Pedro el Escamoso, bueno, hay una lista larga allí. Vecinos. De vecinos el que cartel. También. El Cartel también. Sí, estos dos son noveleros. Sí, sí, ellos se la saben todas. ¿Cuál ha sido el papel, digamos, que tú te has identificado más? Ninguno. 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 Para mí como actriz, precisamente me he preparado para ser de otro, ¿sí? Y eso es lo que me gusta, hacer de otro. Ahora, por supuesto, trabajo con mi cuerpo y mi voz, que son mis herramientas básicas y fundamentales para poder crear esos personajes. Pero no, yo diría que ninguno, aunque tienen pinceladas de lo que uno puede trabajar en el emocionar o en alguna motivación para poder en un proceso de creación de ese personaje, ¿no? ¿A ti no te ha pasado, porque a muchas actrices le pasa que asimilan características de su personaje? Y a veces, por ejemplo, Jennifer Aniston, esta actriz de sí. tan cotizada, decía que a veces no sabía si estaba filmando o era parte bueno, de su vida. También ella pasó mucho tiempo en ese programa. Sí, de era demasiado. Estamos hablando de 9, 10 años. Sí, en un no podía ver la realidad, pero en, sí. en Francisco el Matemático también fueron casi que 6 años. ¿No? Sí. Lo que pasa es que, sí, yo he escuchado eso aquí en Colombia con algunos compañeros, pero yo, mi papel fundamental es emocionar al otro, ¿sí? Uh-huh. Y hacerle creer al otro esa mentira, dicha verdad. Pero no es para mí. Yo realmente en mi trabajo pues estoy muy comprometida con lo que hago, pero yo tengo la capacidad de que salir del trabajo y adiós, yo me convierto, soy Amparo, y ya no hay ningún problema. Sí, en la casa suelo hacer algunas unas actuaciones, no le vayan a decir a mi esposo. Por favor. Para los que no saben, ella es esposa de Jorge Herrera, otro tremendo actor. Oye, qué difícil. La familia Herrera. Ah, sí. ¿Tú te imaginas dos tremendos actores? Bueno, ¿y tu hijo? Él ni por ahí de la actuación. Pero hace una ejerce una profesión que es creativa, que sí, claro. es la cocina, ¿no? La cocina, sí. Él desde muy chiquito se inclinó para allá. De hecho, las cámaras nunca le gustaron. A mí me hacían entrevistas, pero con su hijo, y a mí me tocaba pagarle. Hijo, yo te pago, ¿cuánto? Baja y listo, yo te pago, y me haces en la entrevista. Y llegábamos al sitio, pero ¿va a haber cámara, mamá? No, no va a haber cámara. Y efectivamente llegamos, ¿y usted, Amparito, con quién vino? No, yo vine con mi... había desaparecido, y entonces nunca le gustó, ¿sabes? Nunca le gustó como estar al frente de las cámaras. Pues, muchas gracias, y sí, también, no sé si es que se cansó también de ver a sus padres en este mundo, pero también para él era, pues, muy cotidiano, ¿no? Como por ejemplo con Mateo, cuando los veía a ustedes haciendo su trabajo, pues es lo mismo. Sí. Y muy cotidianamente pues nos acompañó durante mucho tiempo. Pero él desde muy chiquito se inclinó por la gastronomía, y es lo que hace hoy en bellísimo. Día. Jorge, le preguntamos cómo era el ambiente en las filmaciones de Betty la Fea, y nos contó algunos, digamos, algunas anécdotas. ¿Cuál ha sido la mayor, digamos, situación de repente graciosa o complicada en Pedro el Escamoso cuando se estaba filmando? Bueno, pues ustedes saben que la historia de, ¿cómo se llamaba mi personaje? No, Delfina, Paticate, ¿cómo es Pati? Doña Delfina. Doña Delfina, sí, claro. Porque era prima con la otra chica, bueno, no sí, me acuerdo. Sí. Y Patakiva. Delfina Pataquiva. Entonces resulta que la historia mía era que esta mujer siempre tenía amoríos con los hombres, y cuando se iban a ir a consumir el hecho, los hombres se morían. ¿Sí? Ah, sí, pasó con el chino. Eso pasó con el chino. O sea, cuando iban a consumar, se consumían. No, se consumía, pero ellos. No se consumaba el acto, sino se consumía sí. su vida. Y entonces, eso era terrible, porque yo andaba en la calle y los hombres me decían, no, venga, no importa que pobre me muera. Pobre Jorge, No importa que me muera, me gritaban.
Oye, acerca de eso te quería preguntar, porque yo curiosamente estaba leyendo una entrevista con un actor americano que él hizo, él era protagonista en este programa que fue, no sé si pegó en Colombia también, How I Met Your Mother, no sé si escucharon de eso. ¿Cómo conocí a tu mamá? ¿Cómo conocí a tu mamá? 10 años creo que duró ese programa. Y él decía, yo trato de desconectarme completamente del programa porque cuando yo estoy andando en mi vida, la gente me ve como ese personaje y yo no soy él, obviamente. Tú lo explicaste ahora mismo, que tú no eres el personaje. Sí, sí. Eso es actuar. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo se siente estar andando en tu vida y que la gente te vea como el personaje y no como Amparo Conde? Mira, yo tengo una fortuna y es que... bueno, por ejemplo, Jorge, estábamos en Puerto Rico y él se quitó el bigote y se puso una gorra y dijo, no, es que ya nadie me va a reconocer. Nada, y se había cortado el día anterior el pelo y no, estaba contento que era. Iba bajando las escaleras de del hotel y la señorita de la recepción le dijo, don Herme, ¿pero por qué quitó el bigote? Sí, porque Jorge físicamente tiene un registro muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Y su voz. Entonces trata, él podrá hacer lo que quiera, nunca. No, era terrible, le gritaban desde la otra acera. No, Jorge, es imposible. Sí. En cambio yo logro, generalmente yo en la calle pues ando con mi gorra y mis gafas y yo no hablo. Porque en el momento en que yo hablo, por la voz me reconoce. La voz, sí. Y entonces incluso a veces me dicen, ay señora... Usted vino en estos días. Yo no hablo. O si no, yo sigo así rápido y la gente cuando ya se da cuenta, yo ya estoy lejos. ¿Sí? Es muy grato, ¿sí? Por un lado es muy grato porque eso quiere decir que la gente tiene un reconocimiento a tu trabajo y es lo que uno hace. Sí. Pero por otro lado, a veces la gente no entiende que tú eres un ser humano común y corriente, y que algún día pues amaneces feliz, otro no, y que a veces estás ocupado y además pasan cosas absurdas, ¿sí? como que casi todos los días me escriben pidiéndome un video para que yo salude al papá, a la mamá, al que va a cumplir años, o que quieren la blusa que yo tengo, no la compré en tal parte, no, es que quiero la blusa que usted tiene. Entonces uno, ¿cómo va? Hasta no, exigente con la ropa, imagínate. Para el video. ¿Y cómo te ha parecido? Para aclarar, estos son personas que no conoces, que te escriben de la nada. Sí, que... sí, claro. Además de cualquier latitud, ¿no? Por aquello de la virtualidad hoy en día. Sí, que, todavía que, más fácil. Que es una maravilla. Estoy todavía aprendiendo, la pandemia me tocó, sí. Pero yo estoy feliz. También es difícil por la naturaleza de la televisión, o sea, ellos, y ahora todavía más, tú como personaje estás a la disposición de esas personas. Así entonces es. Cuando ellos te ven... Es como si fuera la prima, la hermana, porque ves a diario. Exacto, con el cine no siento que hay eso tanto, porque es como por más... Por la continuidad. Exactamente. Claro, exactamente. Sí. ¿Te ha tocado pasar o el más competitivo para quedarte con un personaje? Imagínate que en Vecinos... Yo hice 9 veces el casting. 9 veces. Porque yo tenía el pelo mono, claro, y resulta que, pues entonces, no, que sí, eso me podían actuar. Con todas las hijas, yo nunca hice mi casting con Sarita, con una cantidad de personas, y la maquilladora, que hoy en día es mi maquilladora, que nos queremos mucho y ella me acompaña a toda parte, nos caímos mal. Sí. Entonces, y no, yo decía, pero ay, Dios mío, ¿qué será que pasa? Entonces ella me dijo, vea, pues yo le voy a decir, lo que pasa es que usted se parece muy joven, usted está muy joven, usted no parece una mamá. Si usted tuviera el pelo negro, la vería más. Entonces yo salí de Caracol y fui y compré un tinte en la droguería y me apliqué esa noche ese pelo mono negro y al otro día llegué con mi pelo negro. Y ella empezó a hacerme esos peinados para verme más vieja. Claro, ¿sí? claro. Y lo importante que es... Y además yo lo argumentaba, ¿no? Estábamos todos, ¿no? Aquí, claro. Sí. Y yo estaba con todos los técnicos y los directores pues del programa y yo les argumentaba que esta mujer era una mujer de esas bandidas, que era terrible y que ella a los 16 años tuvo a niñita, por eso se veía todavía joven y eso lo argumenté con tanta veces que me gané el personaje. No, y mira que este señor aquí no lo olvida. Pero mi personaje iba solamente el 20%.
Ajá. De la historia. Sí, nosotros empezamos vecinos y al tercer mes salió al aire. Y a partir del rating de mi personaje, yo solamente no estuve en un capítulo. El resto me escribieron todo el tiempo el personaje. Y fíjate, cuando ¿no te ha pasado que, por ejemplo, el papel no fue escrito para ti, pero la actriz no, de pronto no pudo y te lo dieron y fuiste un éxito? Sí. ¿Te ha pasado algo semejante? Sí, yo una vez, esto se llamaba Contra las Cuerdas. Yo llegué a acompañar a una amiga que estábamos cenando y me dijo, ay, llévame al canal tal para hacer un casting. Ay, bueno, yo fui, me senté aquí y salió un señor y me dijo, ay, ¿usted le gustaría hacer un casting para un personaje? Y yo, ah, bueno, sí, ¿para cuándo? ¿Para allá? Ah, bueno, listo, deme pues un minuto, yo aprendo y hablamos. Yo no sabía que él era el director porque no me hubiera asustado mucho y no. Entonces yo le hablaba así con toda la confianza, contame pues cómo es este personaje, yo toda fresca ahí. Y él me lo contó y todo, y yo hice el casting, y resulta que años después me dice una amiga, usted me quitó el personaje. Yo, pero ¿cómo así? Yo no tengo ni idea. Pues resulta que la fortuna era que ella no había firmado el contrato, pero ella ya llevaba 3 meses ensayando el personaje, caramba, que era de ella. Y yo llegué en un momentico, lo hice, y firmaron conmigo, de razón que tenían un afán, que pero firma ya, y yo, bueno, espere, yo reviso, y ya me gané ese personaje. Sí, pues me imagino que tantas, me ha pasado lo contrario, ¿no? Sí. Porque esto es así. O a veces sucede que tú tienes el mundo en ese perfil que tú das, porque la televisión es, no debería ser primero el talento, y lo primero es el físico, un perfil físico, ¿sí? Yo acabo de perder un personaje porque ya habían contratado a la que sería mi hija, recuerden que yo solo hago de mamá, que había sido mi hija, que era una niña mona de ojos azules. Y cuando el director me vio, pues estaba feliz que quería que yo era, pues ya había firmado la niña. Pues no podía ser porque no sería como la hija del lechero o algo así. No, pero se han visto casos y es real. Claro, en la televisión no se puede hacer, pero sí, tú puedes ver una persona claro, de color oscura y tener un hijo supremamente blanco. Especialmente en Colombia, donde mezclada, pero sí, como tú dices, en televisión es difícil porque quieres que la persona no duda. Exactamente. Porque si empieza a dudar, bueno, ellos no se parecen. Faro, muchas gracias por haber estado aquí. Un placer, de verdad. No, el placer es mío. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo aquí en Satélite. Así es. Bueno. Recuerdo cuando aquella pelea de Muhammad Ali y Ken Norton en Nueva York, en el Yankee Stadium. ¿Cuál era, crees? No, la que hubo en Nueva York. Ajá. Y entonces, Perea, que había anunciado por Caracol que iría a transmitir la pelea, no fue. Y Fabio, que sí fue allá a cubrir los entrenamientos de Ali, los informes y la cosa y tal. Cuando Fabio regresó, dijo, el único micrófono que estuvo allá fue el de Emisor Atlántico, el de este programa. Nadie más. A menos que el Yankee Stadium esté en Chocontá. Y entonces, Perea estaba encalentado en Chocontá. Y Perea dijo, oye, este hombre, Nueva York, 20 millones de habitantes, y ese tipo esperaba encontrarme allá. Y nuestro amigo Jaime Jiménez Vides, chocó chocolate, yo contá. Hay historias, hay anécdotas interesantes. Era un partido de Colombia-Ecuador. Perea y yo trabajábamos en Emisora Río Mar. Y don Leonidas Otálora Gómez, que era el dueño, ajá, dijo, ese partido hay que transmitirlo, señor Perea, como sea. Vamos a doblarlo. Estaba transmitida desde Ecuador un locutor apellido Landazuri, pero no me acuerdo el nombre. Y logramos a través de la onda corta, porque en aquella época se utilizaba la onda corta. Sí. Entonces, ¿qué hizo don Leonidas? Cogió un radio mal sintonizado y se lo puso al micrófono al pie de Perea para que se oyera. Y empezamos a transmitir. Yo era el locutor comercial. Vamos, cañón. Un pam, pim, pam. Se terminó el partido como a las 5:30 de la tarde. A las 6:45 estaba cogiendo Jumbo. Yo no sabía que nos oía tanta gente, porque ese negro tenía una sintonía bárbara. Oye, este hijo de madre aquí, el que estaba transmitiendo.
Y que estaba en Ecuador. Yo te digo una vaina. Por eso el Negro Perea fue definitivamente un genio de la transmisión. Claro. Porque ese man no parecía que estuviera doblando. Y estaba doblando no la televisión. Estaba doblando otra radio. Otra radio. Para poder manejar un doblaje de otra radio, tú tienes que ser un monstruo en la vaina. Pues. Primero la velocidad. Es más, él tenía que inventar, porque a veces hay una vaina que se llama fading, que es una que la onda va y viene, en onda corta, no necesariamente tú tienes un sonido estándar, un sonido regulado, sino que la onda va y viene. Entonces, cuando esa onda, cuando le hace que pues, él tenía que inventar una velocidad del carajo, y como no podían probar nada, pues ahora tú no puedes doblar, la televisión te está mostrando lo que es, ya eso no es fácil. Pero una vez a nuestro colega, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su santo reino, Campo Elías Terán, narrando un partido de béisbol doblado de Santa Marta, jugaban Magdalena y Antioquia. Y hubo un jonrón de un tipo, bueno, un foul ball. Pero él estaba doblando y entendió que era jonrón y el partido Magdalena Antioquia ganando Antioquia 7-4. Y era lo contrario. No. Iba el partido 4-4 y el jonrón de foul ball. Mierda. No, y al final del partido duró el jonrón. Oye, a ver, muy No, Perea le pasó que Perea estaban en un replay. Y lo cantó jonrón. El jonrón de Barry Bonds, claro. El jonrón de Barry Bonds, correcto. 2002. Oye, y la de Marcos Pérez, que dio jonrón y era foul. Era foul. Y la gente empezó a gritarle, ¡eh, es foul! Y dijo, yo tenía que saber cómo, si me estaban... Los estaba probando. Y era que uno va perdiendo la vista desde luego. Estando muy niño, recuerdo a ver la pelea de... Caraballo con Arada en Japón. Ajá. Perea transmitió la pelea leyendo los cables de la Fran Press. Así es. Leyéndolo, sí, porque la Fran Press leía round por round. Sí, round por round, claro. Entonces él leía el round y más o menos se imaginaba. Entonces le ponía un side step que no estaba ahí. Le ponía el waving del boxeador y le metía el sabor y la vaina. No, porque ese round por round era chévere. Ahí me tocó hacerlo muchas veces cuando yo trabajaba para La Libertad. Me iba para el coliseo cubierto con la máquina de escribir en las piernas. Pam, pam, y el Raúl. Y cortaba el pedacito y se lo mandaba al. Pepe, ¿y tú qué hacías con una máquina de escribir en las piernas? Ay, ¿qué? Ah, que estabas escribiendo. Estaba escribiendo por el periódico. Y yo que estoy oyendo. Y entonces le cortaba el pedacito de papel del Raúl. Ajá. Y se lo daba un man que estaba ahí con una bicicleta y el man lo llevaba enseguida a la redacción. ¡Ay, lo no, antes había que rebuscarse, porque realmente la gente, tú le podías decir cualquier cantidad de mentiras a la gente y te la creían, porque la radio no tenía una evidencia de que era sí o no. Entonces se podía decir mentira. Fíjate que con todo el respeto a Juan Chullera Palacio. Juan Chullera Palacio perdió con Perea por eso, con el maestro Rodríguez Figueroa, porque claro. Llegó el transistor. La gente llegaba al estadio, oía el transistor, Juancho, tú sabes que decía, llevando la pelota Pellegrini, la entrega para Mantegui, Mantegui avanza, Mantegui que nació en el barrio no sé qué vaina, y tal, la mamá era fritanguera, y tal, no sé qué vaina, y en esa biografía del man entraba el gol. Él se lo cogía en pleno gol y había que decirle, Juancho, gol, gol de Mantegui, ¿no? Y no era de Mantegui, Mantegui ya la había perdido hacía rato. Y el doctor Rodríguez Figueroa era, la pelota describe una amplia parábola y va a caer a los pies del centro delantero locatario. Y el de la vez que a Marcos Pérez, el maestro Roncayo le dijo a Marcos Pérez, le dijo, vaya transmita usted porque no vino el locutor. Maestro, pero ¿cómo me va a mandar usted a transmitir esa vaina si yo no sé de fútbol? Usted tire la vaina, llévala, va llevando fulano. Y Marco arranca, el Junior la lleva, avanza el Junior. Duró como 20 minutos, el Junior la lleva y entonces lo mandaron a apagarla al radio. Dice, como sigue así, se pasa el chop suey y llega a la calle Murillo. A mí me cuentan que don Roberto Esper cogió al locutor de Radio Libertad y le dijo, mijos, tienes que tumbar al Negro Perea. ¿Cómo hago, don Marco? Ese tipo es un monstruo, yo no puedo con él. Don Roberto, ¿cómo hago? Si ese tipo es un monstruo, no puedo con él. Fácil. Cuando ya el Junior esté atacando, tú te adelantas y cantas el gol primero que él. Y dice, ajá, don Roberto, y si la bola no entra, dice, fácil, lo anulas. Oye, es una vaina.
Bueno, vamos a darle la bienvenida a René Wedekind. Mucho gusto, es la primera vez que nos conocemos. Un placer, de verdad. Yo tenía esta inquietud porque tú, tantos años, ¿cuántos años en el periodismo, René? Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti. También es la primera vez que nos vemos face to face. Así es. Pero bueno, conocía un poco de todos ustedes, del amor de tu papá hacia su familia, hacia sus hijas. Así es. Y siempre con tu mamá al lado. Yo creo que de esas parejas que uno veía en los medios de comunicación, casi siempre juntos. Sí. La llevaba a los mejores eventos, la Así llevaba es. Siempre con él y hablaba, pues obviamente, de esa bonita relación. Bueno, yo creo que yo tengo ya más o menos unos 37, 38 años en los medios de comunicación. Wow, tremendo. Y tú has visto todo ese proceso, porque te tocó la época de Abel González Chávez, de Fabio Poveda. ¿Cómo comparas esa época con esta? Muy diferente. Yo con tu papá compartí muchas transmisiones de fútbol, cuando a través de los canales regionales transmitíamos el fútbol profesional en Colombia. Sí. Ramiro Jiménez era el narrador, Fabio, tu papá y yo éramos los comentaristas. Claro. Después hubo una época donde tu papá estuvo en el noticiero Televista. Después hubo una época donde tu papá estuvo en Fútbol Solo Fútbol. Así es. Bueno, y muchas veces hablamos. De hecho, este espacio en algún momento él me lo propuso, porque le gustaba un poquito como yo desarrollaba el periodismo y esas cosas. Pero digamos que simplemente fue como una opinión de él, y que al final no volvimos como a madurar. Ajá. Pero sí. Bueno, porque tú siempre has sido muy activo, muy Sí, muy he estado sí, la verdad es que sí. Pero bueno, muchas diferencias. Pero todo eso a mí, por lo menos en lo personal, me sirvió muchísimo para hacer lo que hoy he intentado seguir haciendo, porque hoy el periodismo se maneja diferente, las fuentes son diferentes, Así la manera es. De buscar la noticia es diferente. Y yo creo que esa enseñanza... Menos especulación, ¿verdad? En ese sentido. Mira que a veces a mí en el canal me dicen que yo de una piedra saco una noticia. Entonces, eso es bravo. Sí. Y dicen que el mejor proceso de pasar, por ejemplo, el mejor proceso es pasar de la radio a la televisión. Porque en la radio uno debe tener buena expresión, obviamente oral, y debe manejarse para sostener un tema, para evaluar y considerar cosas dentro de los diferentes aspectos del deporte, en este caso, que es lo que yo siempre he manejado. Sí. Ya eso llevado a la televisión es otra cosa, porque es un componente de imagen, que ya esa imagen debe proyectar credibilidad o no credibilidad, Así certeza es. O no certeza. Entonces, como es que es un cúmulo de cosas, pero a mí esa época la extraño muchísimo. Claro. Y de esos personajes que desafortunadamente ya no están con nosotros, creo que difícilmente vuelven a nacer. Así de sencillo, difícilmente vuelven a nacer. Total, estoy de acuerdo. Además que digamos que estos tiempos la proyección es diferente. Tanta tecnología también ha cambiado un poco la mecánica hasta cierto punto del periodista, porque el periodista también se enfrenta con el periodista popular, el que está poniendo información que muchas veces hace el papel del periodista todavía más difícil. Pero fíjate que a mí en el balance y todas esas cosas, yo digo, yo hago lo mismo de hace muchos años, solo que hoy tiene más trascendencia. Solo que hoy a lo mejor estoy en un medio con mucha más trascendencia. Solo que hoy estoy en un medio no regional, sino nacional. Así es. E internacional. Entonces, yo la misma manera de ejercer periodismo, yo no la he cambiado. Obviamente me he adecuado a la nueva tecnología. Así es. ¿Ya? Pero la esencia como tal no la he perdido. Y tengo esta anécdota porque en algún momento trabajé con Gabriel Yesurún. Pero mucho antes, en la época del inicio de Telecaribe, trabajé con su hermano Orlando Yesurún, que es un gran productor de televisión. Y pasados muchos años, y estando trabajando con Gabriel, un día me dijo, ¿sabes que mi hermano habló conmigo anoche? Él vive en los Estados Unidos. Y yo le dije que estaba trabajando contigo. Y él me dijo, si es el mismo René Wedekind que yo conozco, se prepara más que un cumi, ¿ya? No deja nada al azar. Es un tipo muy preparado en lo que dice, en lo que hace. Y si es así, qué bueno que estés trabajando con él. Te lo digo porque... esa opinión o ese concepto es lo que yo realmente manejo. Yo me preparo muchísimo para una transmisión, muchísimo para un programa. Claro. Y bueno, esa es la esencia un poco de ese periodismo responsable. ¿Te gusta más la radio o la televisión o ambos? Yo creo que ambas cosas a mí me gustan, pero cada una tiene su esencia.
Por ejemplo, uno de Fabio podía aprender la manera como describía las cosas, que a mí eso me encanta. Excelente. Con las palabras, que era claro. Maravilloso también. Y tu papá para mí era una especie de Biblia de la misma sociedad. Es decir, un tipo que pues, se podía sentar en cualquier parte y encantaba con lo que decía. Y lo decía bajo un lenguaje que todo el mundo lo entendía. Entonces, sí. Esa es otra manera de hacer periodismo. Tengo entendido que a ti te gusta la actuación. O que actuaste en algún momento de tu vida. Y además vienes de una familia de actores, ¿no? Angie Cepeda y Lorna Cepeda eran primas, son primas hermanas. Pues a ver, eso hace parte de un bonito pasado, porque yo cuando comencé en televisión, yo comencé primero como actor. Y pues no me disgustaba, inclusive estuve en una serie de canales regionales y todas esas cosas. ¿Y cómo se llama la serie? 90, 60, 90. Era una historia de una academia de modelaje. ¡Wow! Viviana Piedraíta era una de las protagonistas y tal. Claro. Pero... modelo de esa época, yo me acuerdo. Bueno, era la más... cotizada. La más, claro. Junto con Lorna Cepeda y Angie Cepeda. Y muchos actores. Pero, bueno, yo, digamos que en televisión yo primero quería, era... manejarme en temas deportivos, sí. Solo que encontré ese nicho en principio y bueno, no me desagradó y comencé, pero más allá de que estuve en varias series y hice en Telecaribe había un espacio que justamente acompañaba eso, dirigido por Jimmy Villarreal, que se llamaba Caso de la Vida Real, y muchas veces protagonicé Caso de la Vida Real como actor. Lo mío era el periodismo deportivo. Ya cuando yo encontré el primer nicho en lo que tiene que ver con el periodismo deportivo, pues ahí ya me olvidé de la actuación. Es decir, la actuación es algo que yo te digo, sí, lo hice, lo disfruté, pero lo mío era otra cosa. O sea, o yo siento que lo mío es otra cosa. Ahora, Lorna llega mucho después de Angie, porque Angie es la que comienza en este mundo de la actuación y de allí entra de manera... que me impresiona, porque yo te digo sinceramente, si me pusieras a coger entre las dos, me voy con Lorna. No sé por qué, la manera de ella de actuar, de hacer reír, ese humor también. Aunque son diferentes, porque Angie es un poquito más dramática. ¿Compartes mucho con ellas? ¿Cómo están ellas por estos días? Son unas primas muy cercanas, de hecho, porque su papá aún vive, que es mi tío, hermano de mi mamá, y mi tía desafortunadamente falleció. Una gran mujer nacida en Cartagena, juez penal militar. Imagínate. Entonces, ellos vivieron mucho tiempo en Cartagena, después se trasladaron a Barranquilla. Ahí en la comandancia de la policía, ahí vivía mi tía y vivieron ellas durante mucho tiempo. Sí. Pero son completamente diferentes. Son tres hermanas realmente. La mayor no se dedicó a esto. Ah, fíjate. Sí, Ivette es la mayor. Y las dos yo te diría que... llegaron a la actuación o llegaron a la televisión por casualidad. Pre René, que nos despedimos en el programa, le pedimos a Abel González que lo haga, con una frase que normalmente él decía al final del programa. Así que un saludo para todos nuestros oyentes, un abrazo, espero que hayan disfrutado este programa como todos nosotros aquí. Vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Es el versículo bíblico de hoy, para que no pierdan el camino, dice: así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Uno cree que hacer el bien es solamente hacer el bien al otro. Hacer el bien es hacerte tú el bien, porque la actitud de dar es terapéutica. No hay nada que alegre más el espíritu que dar, y eso es un colágeno que te embellece tu rostro. Es decir, un acto de dar es más que 50 cremas embellecedoras, porque el colágeno que produce dar no lo produce otra actividad. Por eso dice Dios bíblicamente, dice, no te canses de hacer el bien, porque te esperan bendiciones si no nos damos por vencidos. Una de las buenas bendiciones es que se te pueden quitar las arrugas, porque el colágeno que produce dar mimetiza las arrugas, te embellece el rostro. Señoras y señores, óiganlo, óyeme Chará. ¡Oye, ganar con Chará! Satélite, 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 satélite.